¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Francisco de Asís Gil Ramírez y soy concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Ubrique. La suerte que tenemos los que vivimos en Ubrique es que vivimos en un entorno en la provincia de Cádiz, justamente en la parte de su sierra, y Ubrique está maclado entre dos parques naturales súper importantes que tenemos en aquella zona, como son el Parque Natural Sierra de Grazalema y el Parque Natural de los Arcos Nocales. ¿Y qué ocurre? Que nuestro término municipal tiene la suerte de compartir borde con esos dos parques. La trama urbana de nuestro municipio también tiene una singularidad que es de señalar, porque tenemos también el privilegio de tener un casco histórico que es bien de interés cultural, que tiene unas calles prácticamente escarpadas en la piedra, en un anfiteatro de piedra caliza que tenemos en todo el entorno de nuestro municipio. Y en ese municipio, pues además, existen las tradicionales zonas de ensanche, como en todos los pueblos de por aquí y por aquel entorno, en el cual también disponemos de una amplia zona comercial que es visitada por muchos de los visitantes de la sierra. Además, para colmo, tenemos también unos edificios históricos que son de interés, que están normalmente siempre visitados por todo el que llega a Ubrique, como son el Museo de la Piel, que está en el convento de Capuchinos. Tenemos una ermita, que es la ermita de San Antonio, que es nuestro emblema, porque su espadaña es el símbolo de Ubrique. Tenemos la ermita del Calvario, la ermita de San Juan, de San Pedro. Total, una serie de edificios también históricos que hacen que también nuestro casco histórico tenga su interés a la hora de visitarlo. Y por terminar, ya que deciros de que queráis emprender desde nuestro municipio cualquier de los senderos naturales, de los cuales se incluyen y se introducen en toda la sierra natural de Grazalema y de los Arcos Nocales, y pueden ser el punto de partida para todo lo que quiera hacer ese turismo activo que siempre se va buscando cuando se visita nuestra zona. Bienvenidos a Ubrique, un tesoro enclavado en la belleza de la serranía gaditana que te invita a descubrir sus secretos y encantos. Aquí, cada rincón cuenta una historia que fusiona el pasado con el presente, convirtiendo a este pintoresco pueblo en un destino turístico único. Ubrique es un crisol de patrimonio arquitectónico, donde iglesias centenarias y museos cautivan a quienes buscan sumergirse en la riqueza cultural de la región. Sus calles empedradas son testigos mudos de épocas pasadas, mientras que sus monumentos respiran historia. Una historia que nos ha forjado como un pueblo trabajador, lleno de vida. El arte y la cultura emergen en cada esquina a través de galerías y exposiciones que reflejan el talento local. Pero no solo es un lugar de contemplación, es un pueblo que celebra sus tradiciones con pasión y que vive sus fiestas llenas de alegría y color, atrayendo a visitantes de todas partes. Además, la industria de la piel, reconocida a nivel mundial, invita a descubrir el arte detrás de cada creación. Ubrique no solo es un destino, es un estilo de vida. Sus gentes acogedoras y hospitalarias te hacen sentir como en casa desde el primer momento. Es un lugar referente para personalidades de todo el país que buscan la autenticidad de sus gentes. Porque si algo destaca a nuestro pueblo, son sus gentes, trabajadoras, solidarias, alegres. Un pueblo lleno de vida y rodeado de un entorno natural hermoso. Descubre la esencia de este paraíso en la serranía gaditana. Ubrique te espera con los brazos abiertos. Soy Daniel, concejal de turismo de Ubrique, y nada, os voy a hablar un poco de las fiestas más emotivas y populares que tenemos en nuestro pueblo. Empezando sobre todo por la fiesta de la crujida de Gamones, tan popular, exclusiva, que tenemos en nuestro pueblo, que viene de nuestros antepasados. Es una fiesta súper conocida últimamente y cada año más por su peculiaridad, ¿no? Son hogueras que se encienden en las barriadas de nuestra localidad y donde nuestras familias, críos, adultos de todas las edades disfrutan explotando los gamones. Es una planta típica que nace allí en nuestros parques y montañas, y son varas que se meten en nuestras hogueras, que una vez que están a una cierta temperatura, al darle con fuerza sobre piedras, pues explotan. Y
y eso es un atractivo muy grande que llevamos año tras año en nuestro pueblo, que cada vez le gusta más a nuestra gente y invitamos a todos que vengan cuando quieran. Eso se suele celebrar siempre el primer fin de semana de mayo. También hablar un poco de actividades deportivas que tenemos en nuestro pueblo, como son las dos carreras populares, una que transcurre por nuestro municipio, por el centro urbano, y la otra que va por nuestras montañas, ¿no? Detrás, que pasa por nuestras montañas y por nuestros parques. También muy bonita y muy vistosa. También hablar un poco de cómo no, del mundo del motor, que pasa mucho por nuestro pueblo, empezando por la concentración de motos que tenemos año tras año y sobre todo la subida al cuero, que lleva ya 27 ediciones, que va desde nuestro municipio hasta nuestro vecino, municipio vecino, que es Benocab, donde cada vez también hay muchísima influencia de público y que atrae mucho. Y también este año atrás pues hemos tenido una nueva competición que hemos sido pioneros en Andalucía, que es la primera vez que viene, que lo hemos hecho en Ubrique, que es el Festival Legend. Son vehículos históricos que vienen a hacer etapas, pero sin cronometraje. Vienen a disfrutar y sobre todo a darle espectáculo. Sobre todo la última etapa, que se hace dentro de nuestro pueblo, que es de noche, y lo que vienen es a dar espectáculo al público. También, como honor, hablar de nuestra Semana Santa, que está en auge, que es muy bonita por nuestros cascos antiguos. Y también, como no, hablar de nuestro carnaval, ¿no? En febrero, todos los fines de semana, en diferentes barriadas, se celebran diferentes eventos y donde damos a conocer nuestra gastronomía, ¿no? Semana tras semana, pues nuestras agrupaciones y vecinos pues disfrutan de nuestro carnaval. Aquí aprovechar y decir que nuestra joya, por decirlo, es la chorizada, que es nuestro casco antiguo, donde se pone totalmente repleta de gente, de turistas y donde disfrutamos de nuestro carnaval. Y bueno, ya aquí pasando sobre todo y enfocándonos que en nuestro último trabajo, por decirlo, ¿no? En lo que estamos ilusionados, en lo que estamos trabajando, que es la nueva feria de Bajo la Piel. Es algo nuevo y que venimos a presentarlo aquí a Fitur y esperemos que os guste. Pasamos al segundo vídeo. La piel, material vivo y preciado. Esa fina capa que te protege y por la cual eres capaz de sentir. Bajo la piel se esconde el mayor de los universos, el calor de la sangre que heredaste de tus antepasados. La fuerza de los elementos de una tierra única, el tacto de la creación, el sentimiento más profundo, el conocimiento más ancestral. Bajo la piel tus deseos, tu sabiduría y tu amor. Bajo la piel tus miedos y tu valor. Primera Feria de la Piel de Ubrique. Bajo la piel. Ubrique marca la diferencia. Bueno, pues os preguntaréis que por qué un león, ¿no? Y el mensaje es muy claro, ¿no? Nos hemos propuesto trasladar al consumidor final y sobre todo a los medios de comunicación que la industria de la piel es una industria limpia, que utilizan sus productos de la industria cárnica, no sacrificamos animales para utilizarlos en la industria, y va a haber todo un festival que va a unir cultura, patrimonio con la industria de la piel durante 4 días en Ubrique, donde distintos colectivos locales, empresas e instituciones nos vamos a unir para hacer que Ubrique sea durante esos 4 días toda una fiesta, ¿no? Además, en el marco incomparable de Pueblo Blanco, del casco antiguo de la localidad, y donde esperamos recibiros a todos vosotros, ¿no? Durante estos 4 días va a haber conferencias especializadas sobre la sostenibilidad en la moda, con expertos en sociología, en diseño, en innovación en materia de moda. Va a haber actuaciones, va a haber desfiles y vamos a hacer que el público final conozca Ubrique, pues no solo por el torero, no solo por el entorno natural, sino también por lo que llevamos todos los ubriqueños, nuestro ADN, que es la industria de la piel. Y sin más, pues le doy la palabra al alcalde de Ubrique, Mario Casilla. Hola, buenas tardes. En primer lugar, agradeceros que esté aquí apoyando un poco lo que es la iniciativa de Bajo la Piel y de Ubrique. Cómo no, agradecer a nuestra presidenta de Diputación,
Almudena Bastine, que esté aquí con nosotros también, porque para nosotros es importante que un pueblo como Ubrique, de la Sierra de Cádiz, pues también esté reconocido y nos apoyen desde las instituciones. ¿Qué decir de mi pueblo? Pues ya sabemos que mi compañero Francisco ha comentado que se encuentra entre dos parques naturales, importante para todos aquellos que les gusta la naturaleza, pero además de nuestro casco histórico, esas calles que tienen una dulzura, que invito a todo turista a que pase por allí, pero sobre todo venimos a centrarnos en una actividad que, o en una fiesta o un evento que es Bajo la Piel. Decir que esto es un evento que estamos ahora mismo un poco todos ilusionados desde este equipo de gobierno, vecinos, empresarios, trabajadores de Ubrique, marroquineros, marroquineras. En definitiva, es un evento el cual el pueblo de Ubrique se quiere volcar para expresar al resto de la provincia de Andalucía, en este caso que estamos aquí hoy en Madrid, del mundo, que bajo la piel de Ubrique no hay solamente una cartera y un bolso. También me gustaría comentaros que estamos sorteando ahora mismo unos bolsos, los cuales son de marcas locales tan importantes para nosotros. Tenemos allí también algunas de ellas que nos están acompañando, desde Varada, Edén, Davileto, muchas de ellas. Me comería el tiempo si me pongo a hablaros de todas ellas. Pero lo que quiero transmitiros es lo siguiente. El secreto de Ubrique lo tenemos de nuestros antepasados. Tenemos que decir que ellos nos inculcaron esa virtud o esa dulzura o esa magia de poder transformar lo que es un trozo de piel en un artículo de primera clase. Primera clase o primeras marcas a nivel nacional o internacional. Pero tiene que quedar claro que también nosotros somos los que, o esos marroquineros y marroquineras, transforman también esa pieza de primera marca, al igual que piezas de marcas locales. Nosotros en esta feria lo que queremos transmitiros y explicar a todos, pues, de que bajo la piel de Ubrique los valores principales son nuestros artesanos y nuestras artesanas. Ese es el motor de Ubrique, sinceramente, la piel, pero sobre todo nuestros vecinos y vecinas. Invitar, pues invitamos a todos los que son personas que puedan tener un poco de iniciativa a la hora de involucrar nuestro casco histórico. Hablamos de turismo tan importante para los pueblos. Nuestra gastronomía tiene que ir de la mano del turismo y sobre todo, como estoy diciendo, el motor de Ubrique, que es la piel, y en este caso pues también los marroquineros y marroquineras. Este evento será del 21 al 24 de marzo, en el cual os invitamos para que asistáis. Aparte de todo lo que os estoy comentando, también tendremos sorpresas, tendremos caras conocidas y también pues tendremos pues una corrida típica, que es la corrida de la piel. Lo más importante, que es para mí, es mi vecino y mi vecina, y ese es verdaderamente el producto y el arte que tiene Ubrique. Sin más, deciros que Ubrique siempre os esperará con los brazos abiertos.